Esto que estoy realizando es una corona. La plantita que estoy utilizando se llama en zapoteco pepe. Le decimos en zapoteco que es un bejuco, que también lo conocen como jicaco. Da un pequeño frutito. Es un bejuco silvestre que se da regularmente en el río. Y da un frutito rojo, pero inicialmente es verde. No sé si se puede apreciar ahí. Y trae ahí una frutita, trae como bolitas. Cuando ya están maduras son negras y dulces. Y esto se vuelve de color rojo. Sí se come, pero es como una golosina de campo, ¿no? Y esto lo estoy realizando porque el día de hoy se está celebrando en Tehuantepec algo que conocemos como el Xibeu, que es una celebración nocturna que se realiza en varias iglesias de Tehuantepec, principalmente para anunciar la fiesta. Va a dar inicio la fiesta en algún barrio, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy se va a hacer en cuatro barrios aquí en Tehuantepec. El barrio, bueno, en cuatro lugares, cuatro iglesias. El barrio de Santa Cruz, que su fiesta es el 18 de agosto. En Santa María, que es el 15 de agosto. En San Jacinto, que es el 16. Y el del Santo Patrón, Santo Domingo de Guzmán, que es el 4 de agosto. Entonces, en todas las iglesias hay una especie de serenata, hay una especie de velada, en donde todas las personas llegan a visitar el templo. Y a la medianoche se repican las campanas durante un cierto lapso de tiempo. De hecho, se están repicando durante toda la noche, pero a partir de las 12 en adelante se queman coheterías, se repican las campanas y se hacen pues diversos rituales al interior del templo. Y con esto se anuncia que la fiesta del barrio, la fiesta del pueblo ya va a empezar.
la noche de hoy vamos a cantar en el barrio de Santa María y en el barrio de Santa Cruz un canto que es una especie de premonición pues zapoteca. Es un canto que, a decir de nuestros abuelos, de la gente y de lo que se cuenta, pues viene desde la época prehispánica y habla del fin del mundo, de los zapotecas, que se va a acabar, una especie como de catástrofe en el que todo se destruye pero vuelve otra vez a renacer, o hay una batalla, ¿no?, en donde muy probablemente en esa lucha podamos o no desaparecer. Entonces el canto habla de eso precisamente, pero antes de eso el canto habla de calamidades. Parte del canto dice Siababí, Siabagui, Siabanisa, Siabananda, Siabayú, Siabashú, Purtishibeu, Macheyele, Machegira, Guichilayú. Es decir, van a venir tormentas, van a venir terremotos, va a haber mucho frío, va a haber deslaves, o sea, calamidades, todas las calamidades habidas y por haber se pueden llegar a suceder durante ese día. El día en el que está floreciendo, en el que está abriendo el mes, ¿no? El día en el que está comenzando el nuevo año. Y ese día se van a acabar los zapotecas. Eso es lo que dice el canto, es como lamento, ¿no? Gobierno de México.